Nos dirigimos ahora a la ermita más lejana del monasterio, la ermita de San Jerónimo en catalán, San Jerónimo en castellano, que se encuentra aproximadamente, si cogemos el camino que sale del funicular de San Juan, está a 1 hora y algo hasta llegar a este lugar de ermitas. Y si también podemos llegar a la ermita a través de las escalas de los franceses por un camino interior del valle, ese camino nos llevará más tiempo, cerca de 2 horas, hora y media, 2 horas. Es un camino que utilizaban también las mulas y los caballos en Montserrat, el único de los pocos caminos que se pueden utilizar con animales de carga, y nos lleva prácticamente por encima del valle, del torrente de Santa María, y nos permite ver sobre todo los monolitos y las agujas de la parte derecha de Montserrat. Vemos por un lado las ermitas, algunas de ellas se pueden ver desde este camino. Vemos en la parte superior San Dimas, la ermita que está junto al precipicio de entrada al monasterio, San Benet, por ejemplo, que hoy en día es un refugio, San Salvador, muy escondida, y finalmente también podemos ver a San Antoni, ¿no? Pero aparte podemos recordar aquí las paraidoles, es decir, las rocas que tienen un nombre dado por el imaginario, la tradición catalana, ¿no? Vemos la momia, que es una de las rocas emblemáticas de Montserrat. El elefante es otra de las grandes figuras que aparecen en estas formas rocosas. El mono, hay discrepancias si existe o no. Y sobre todo vemos el caballo Bernat, que está rodeado de leyendas, que es una de las rocas emblemáticas de la montaña. Si continuamos pues recto por este camino, atravesaremos algún desfiladero, veremos también la roca del Cap de Mor, la calavera, y en esos desfiladeros andaremos muy cerca del cárstico, es decir, estaremos muy cerca de profundas gargantas llenas de cárstico, es decir, de esta roca monserratina, el cárstico monserratino, que es prácticamente un mortero natural, un Portland actual, ¿no? Es un Portland durísimo, esta mezcla caliza, que se formó por los aluviones marinos y que hay una eterna discusión también sobre su procedencia, ¿no? Atravesando todos esos desfiladeros del cárstico, llegaremos, después de 1 hora de caminada, finalmente junto a un precipicio a una ermita del siglo XIX, reciente, pero no es una ermita en el serio, es tan solo una capilla. Esta capilla está dedicada a San Jerónimo de Estridón, de la villa de Dalmacia, cristiano, un eremita cristiano que vivió en el siglo IV, hacia el V, y que era un ermitaño, según la tradición de los ermitaños. Sin embargo, San Jerónimo fue llamado por las iglesias de Belén, por sus estudios, era un humanista, para que tradujese, en este caso, la Biblia del griego al latín. Y él realizó una de las primeras traducciones de las cuales sabemos, ¿no? Al latín, de la Biblia, ¿no? Tampoco es que fuese muy interesante su estancia en Belén, porque se enfadó, tuvo conflictos con los padres de la iglesia, todos los ermitaños tienen conflictos con los padres de la iglesia, y volvió de nuevo al desierto, ¿no? En el desierto, históricamente, hay una parte de leyenda, había una parte histórica, él adoptó un león, encontró un león herido, lo curó, lo sanó, y ese león realizó una alianza de por vida con él y estuvo siempre con San Jerónimo, ¿no? Hoy en día en la capilla, si la vemos, podemos ver dentro la estatua de ese león, de ese imponente león que siguió siempre a San Jerónimo. De todas formas, este hecho histórico es bastante común en la antigüedad, estas alianzas entre el género humano y los animales. Recordemos el caso famoso del león de Androcles, ¿no? Androcles era un esclavo que vivía en el norte de África, Numidia, la actual Libia, y perseguido por las tropas romanas, un tiempo estuvo en el desierto, también curó a un león que tenía la pata herida por una púa, lo sanó, luego se separaron, él fue apresado por las tropas romanas y el león también fue capturado por domadores numios para llevar fieras al circo romano y se encontraron ambos en el circo romano. O sea, Androcles como víctima y el león supuestamente como verdugo, ¿no? Y la reacción del león defendiendo a Androcles de los otros leones ante el estupor del populacho y del emperador fue lo que llevó al emperador a declarar
un signo divino al león de Androcles y a concederles a él y a Androcles, al león me refiero, y a Androcles una pensión vitalicia, dijéramos, ¿no? Hoy en día tenemos esa estatua en los museos vaticanos, ¿no? Androcles con su león, ¿no? Bien, si continuamos medio kilómetro aproximadamente después de esta capilla, llegaremos al inicio de la cima de San Jerónimo y ahí están unas ruinas, de las cuales hoy en día quedan muy poco, que son las ruinas de la antigua ermita de San Jerónimo. Y también había una capilla allí antes, que fuese destruida a principios del siglo XX para construir en gran parte un restaurante que empalmaba con un aéreo que iba directo a San Jerónimo, ¿no? Una silla, no era un funicular, era un aéreo, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacía un aéreo en San Jerónimo? Todo esto, la respuesta es que vivíamos a principios del 20, Cataluña vivió y España vivió el siglo de la obsesión por la industria y por el progreso maquinista, por decirlo así, ¿no? Era la época de la Tour Eiffel, de los puentes de Manhattan, de los grandes artefactos artísticos que teníamos en Europa, ¿no? Pero gracias a Dios, después de la Guerra Civil, por la declaración de Parque Natural en la montaña de Montserrat, se destruyeron estas estaciones del aéreo, y en la época de la ecología, por suerte, desaparecieron esas instalaciones. Lamentablemente, las nuevas tecnologías nos llevan a una segunda ola. Actualmente, ¿no? No del todo ha desaparecido Montserrat de este ataque de la industria, ¿no? Tenemos un heliopuerto en Montserrat y unas antenas repetidoras de móviles que habría que eliminar también, ¿no? Si realmente nos tomamos en serio la ecología, ¿no? Bien, continuamos desde estas ruinas para arriba, a unos 300 escalones, llegaremos a la cima. La cumbre de Montserrat, de 1.235 metros, aunque hay una discusión sobre si son más y si son menos debido a la construcción de la Miranda. Cuando Humboldt en 1800 ascendió a esta cima, azotada por los vientos eternos, decía él, se encontró que había una capilla con cristales en esta pequeña cima. Hoy en día, lamentablemente, ha desaparecido y lo que hay es una baranda con una rosa de los vientos. Realmente el espectáculo es grandioso. Podemos ver Pirineos, la parte derecha hasta la parte prepirinaica también, Cardona, en la parte izquierda hasta el mar, vemos todas las serraladas hasta los ports de Beseit, hasta el fondo, a la parte de Tarragona. Es preciosa la visión que tenemos orientada a Francia, básicamente, ¿no? Per veure els Puig de sa pàtria, li dóna entenent un jorn de pujar a Sant Jeroni de Montserrat Mirador. Veu les serres de València, veu les serres d'Aragó, veu Mallorca i Catalunya, i així es veu més alt que tot. Coronat de bones obres, com l'ametller de ses flors, que assecarà una gelada com les obrí un raig de sol. De veure's prop les estrelles n'ha estat un punt orgullós i és l'orgull d'una muntanya vora un abisme pregon. Qui a més altura se'n puja ne sol caure més a fons. Hay geógrafos, quizá vale la pena recordar que hay geógrafos que indican que durante el solsticio de invierno, cuando se proyecta a primera hora la sombra de la montaña de Montserrat con la cima de San Jerónimo, cuando se proyecta su sombra debido a la eclíptica baja del sol, la sombra llega prácticamente hasta el mar, hasta Castelldefels, ¿no? En forma de una pirámide, ¿no? Porque San Jerónimo, este precipicio vertical y esta cima final parece una pirámide. Bien, si descendemos luego de la cima hacia abajo y retrocedemos unos 200 metros, veremos una bifurcación a la derecha que nos lleva al Montserrat Salvaje. Sería el camino que nos lleva por la ruta del Camell en catalán, Camello en castellano, y hacia el Coll del Migdia, el torrente del Migdia y el Coll de Porc, ¿no?
el cuello del puerco, ¿no? El coll de porc en catalán, ¿no? Este es el pórtico del Montserrat silvestre, salvaje, donde viven los jabalíes, las cabras, una vegetación mucho más ubérrima, donde no hay turistas, por decirlo así, donde es muy fácil perderse, donde allí realmente es súper fácil las desapariciones de Montserrat. Y ese lugar, yo creo, si nosotros, desde el punto de vista espiritual, queremos realizar en esta zona una introducción simbólica espiritual al ermitaño moderno, como ya venimos comentando con otras ermitas, es una zona perfecta para realizar una iniciación a los cuatro elementos, ¿eh? A tierra, agua, fuego y aire, ¿no? Por la sencilla razón de que los lugares que hay a partir del Coll del Migdia nos invitan a tener una relación directa e inmediata con los cuatro elementos, ¿no? A redescubrirlos, ¿no? Pensemos que hoy en día los cuatro elementos que la humanidad en las ciudades, en los lugares industriales vivimos, son elementos desvitalizados, prácticamente domesticados. No tenemos ni los efluvios terrestres reales, ni bebemos aguas cloradas. Aquí tenemos la oportunidad de beber aguas de las cisternas y del torrente del Migdia. El aire, prácticamente tenemos miedo a las corrientes de aire, las cuales aquí en Montserrat las descubriremos, los diferentes vientos que llegan a Montserrat, ¿no? El mismo fuego que tenemos dominado en nuestra casa por el gas industrial, en Montserrat podemos redescubrirlo, inclusive en las cuevas, en las oquedades, y realizar alguna ceremonia del humo chamánico, por ejemplo, ¿no? Recordemos nada más, para recordar el impacto de la salud que tienen los cuatro elementos, a un alemán muy famoso, Adolf Jus, el gran naturista germano, que descubrió que el dormir en vivac en una cueva, directamente en la tierra, por los efluvios geomagnéticos de la tierra, y más en Montserrat, por los efluvios telúricos, representa, sin duda, según él, según sus estadísticas, en sus sanatorios, una ayuda inmejorable de curación para muchas enfermedades, sobre todo nerviosas, de metabolismo, pero básicamente nerviosas, ¿no? Recordemos pues esa enseñanza de Adolf Just, que la mitología también nos recuerda, con el gigante Anteo, que Hércules solamente podía dominar si lo elevaba de su contacto en la tierra.